en primer lugar, Deyanira Alvarado. Muy buenas noches. ¿Qué está pasando con este frente frío? Emma Torres, Mariam Ramírez y toda la audiencia de Nemas Tampico, es un gusto saludarle. Emma, bien dices, ¿qué ha pasado con el Frente 27? Pues que se desplazó rápidamente por la costa del Golfo de México, ahorita lo vemos todavía más extendido sobre nuestro litoral, pero Emma, claro que las rachas de viento siguen siendo de componente norte, aunque no con la misma intensidad que tuvimos durante la madrugada, y es que de un momento a otro nos sorprendió, aunque ya lo esperábamos, y cumplió la hora de llegada desde las 0 horas. Todos los detalles, porque seguramente sé que quieres saber cómo va a salir muy temprano mañana de casa. Lista la información. Muchas gracias, Deyanira. Por supuesto que sí, en unos instantes también. Ya está lista para platicar con usted de las novedades de Deportiva. Se respira el fin de semana. Mariam Ramírez. Mariam, muy... ¿Cómo están, amigos de NMás? Es un gusto saludarle. Tan pronto llegamos a la mitad de semana, tenemos listos los detalles de la información que hay en territorio nacional, que ha pasado con el Frente Frío número 27. Vamos a ver, iniciamos con la imagen de satélite, condiciones de todavía viento importante o evento de norte en el Golfo de México. Rachas que han ido disminuyendo para la costa de Tamaulipas, pero en costas de Veracruz y ni se diga el sur del Golfo de México, miren nada más, son todavía rachas de viento muy fuertes las que se registran para la sonda de Campeche, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y aquí lo tenemos, el evento de norte, donde alcanzan velocidades de 80 a 100 kilómetros por hora para la parte litoral sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todo el resto del Golfo de México. En las costas de Tamaulipas, la buena noticia es que el viento proveniente del norte ha empezado a disminuir, sin embargo, de que sigue siendo proveniente del norte el viento, de eso no hay duda, las rachas disminuyeron solamente. Y pues bueno, ¿qué va a pasar con el frente frío número 27? Para el día de mañana, la proyección que nos muestra el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que se abre poco más sobre la península de Yucatán, abriéndose todavía sobre el oriente del Golfo de México, alcanzando quizá ya una parte de Mar Caribe, teniendo interacción con este canal de bajas presiones que ahorita vemos sobre Campeche, Yucatán, Quintana Roo, dando paso a condiciones de inestabilidad en el sureste mexicano y la península de Yucatán. Nublados, presencia de lluvias, actividad eléctrica, es decir, desarrollo de tormentas, rachas de viento de componente norte, insisto, a una velocidad de 80 a 100 kilómetros por hora. Oleaje elevado en la costa del Golfo de México con una altura de 2 a 4 metros para que lo tome en cuenta. Hay que extremar precauciones. En la costa de Veracruz, de hecho, aquí el viento puede registrar una altura de 1 a 3 metros, incluso todavía en parte sur de Tamaulipas, estas condiciones de oleaje elevado también prevalecen, pero irán cediendo hacia el día de mañana. Respecto al Frente 27, aparte de esto, desarrollo de nubosidad, insisto, precipitaciones en el sureste y la península de Yucatán, formación de bancos de niebla en todo el noreste, en la vertiente oriental, para que si usted toma tramos carreteros muy temprano, por favor, extreme precauciones. Maneje con mucho cuidado, sin prisa. Lo que vemos aquí extendido en color azul, esta continuación azul claro, pues bueno, es la masa de aire frío que ha venido acompañando al frente número 27. Recuerde que el frente 27 no venía solo, traía la masa de aire frío ahí a un lado. Ahorita es cuando ya la vemos bien posicionada, abarcando todo el norte del país. Y de hecho, pues bueno, aunque usted ve que corta aquí, el termómetro es gélido, hay heladas al amanecer, sobre todo en el noroeste, en zonas de sierra, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, Durango, Zacatecas, los termómetros esperan muy, muy bajos, hay que extremar precauciones. Ha empezado a ceder significativamente el potencial de caída de nieve o aguanieve también para Baja California, para Sonora, pero esto ha sido gracias, una, a que el Frente 27 avanzó, a que la masa de aire frío también se fue desplazando significativamente, pero sobre todo a esta circulación anticiclónica, sistema de alta presión, que ahorita veremos de todas maneras, para que no se asuste, claro que las temperaturas siguen siendo bajas en el noroeste. Y a esto me refería, miren, nada más para muestra un botón, en Juárez la temperatura mínima puede ser 2 grados bajo cero y una máxima de solamente 13 grados centígrados con un cielo soleado. Vamos a la península de Baja California, donde amanecen con 6 grados centígrados, en Tijuana, Rosarito desde los 9, en Ensenada desde los 8, máximas que superan los 18 grados, soleado, un poquito más de condición nubosa para La Paz con una máxima de 20 y mínima desde los 13, Hermosillo de mínima, pues sí, 2 grados centígrados solamente, máxima de 23, también condición de un poco más de nubosidad al paso del día,
periodo de sol o filtraciones de sol, sobre todo hacia la tarde. Durango con un termómetro también muy bajo, 2 grados bajo cero, máxima de 20. Aumenta mucho la temperatura hacia la tarde, pero las mañanas y las noches son congelantes. San Luis Potosí de 5 a 23 grados, soleado. Monterrey, ni se diga, también despejado el cielo o con menos nubosidad, una mínima desde los 8 y máxima de 22. En el centro del territorio nacional, acá hay condiciones bastante favorables respecto al patrón del cielo, y es que hay poca nubosidad, de hecho un cielo más libre de esta nubosidad, hasta soleado, despejado. Querétaro desde los 5, Ciudad de México amanece con 8, Guadalajara con 6, Zacatecas con 2. Ya ve lo que le decía, sí, todavía está ese pronóstico de temperaturas muy, muy bajas. Puebla desde los 7, Cuernavaca 12, máximas que superan los 20 grados centígrados, si acaso en Zacatecas solamente aspiran a los 18 grados por la tarde. En el sureste mexicano y península de Yucatán, en Jalapa con nubosidad variable, desde los 11 como mínima, máxima de 22, Morelia de 5 a 25, soleado, Oaxaca de 9 a 26, en Villahermosa también nubosidad variable, máxima de 31, en Mérida hasta los 33, recuerde, ellos tienen pronóstico latente de precipitaciones, que quizá pueda ser inferior a la media, por eso no vemos el cambio en los iconos. De todas maneras, yo les invitaría a que no se confiaran, esas lluvias pueden ser de carácter ligero y disperso, o también chubascos que de repente les tomen por sorpresa, y es decir, lluvia intensa de corta duración. Cancún hasta una máxima de 27, el ambiente es mucho más fresco para Cancún. En Tuxtla, 30 la máxima con nubosidad parcial. Hasta aquí la primera parte de la información. Yo los espero más adelante con todos los detalles para el sur de Tamaulipas. Vamos con la segunda parte del pronóstico en NMás Tampico. Vamos con los detalles del sur de Tamaulipas. Empezamos con condiciones actuales. Temperatura de 18 grados centígrados, sensación térmica igual que la temperatura real, 18 grados, probabilidad de lluvia 0%. Me siento muy tranquila siempre que les muestro ese porcentaje. Con algo de nubosidad, pues sí, era de esperarse. Tenemos encima el frente número 27. Bueno, a la masa de aire frío que acompañó al frente 27. Sí, hay que recordar que el frente 27 ya se desplazó más sobre el Golfo de México. Visibilidad 16 kilómetros, humedad 68%, nubosidad en un porcentaje de 38. Recuerde que casi siempre tomamos de referencia el 60% para decir que tenemos un cielo bastante nublado, nuboso. Y ahorita, pues no es el caso, pero sí hay de repente arribos de bancos de nubosidad. Completamente normal. Y recuerde que por la mañana puede haber formación de bancos de niebla para que maneje con mucho cuidado. Viento que registra velocidad de 18 kilómetros por hora, todavía proveniente del norte, por supuesto. Presión atmosférica 1023 milibares. Recuerde que lo ideal son los 1012 y 1013 milibares, pero era de esperarse. Habíamos platicado que los valores podían andar cerca de los 1024 milibares. Así fue mucho lo reciente. Tienen malestar, dolor de cabeza, completamente normal. Esto pasa cuando llegan los sistemas frontales. Tenga en cuenta que el día de mañana todavía los valores de presión pueden superar los 1020 milibares. Vamos para las localidades del norte de nuestro estado. Nuevo Laredo, mínima de 4, máxima de 18, sin tanta nubosidad. Reynosa de 8 a 21 grados, Matamoros de 10 a 20. Aquí los rangos de temperatura empiezan a extenderse un poquito más, sobre todo incrementan las temperaturas máximas hacia las tardes, con menos nubosidad de hecho en estas últimas tres localidades. En Ciudad Victoria, en la capital del estado, una temperatura mínima desde los 11, máxima de 22. Aquí lo bueno para el día de mañana es que tendrán mayores periodos de sol y sin probabilidades de precipitación. Las rachas de viento han cedido completamente. Donde todavía quedan un poquito de estas rachitas de viento, pues es para el sur de Tamaulipas. Y aquí las mínimas andan dentro de los 16, 17, máximas de 21, 22, el mante de 14 a 25, con un cielo mucho más, pues, soleado, sí, con un poco de nubosidad, pero mayormente soleado. En el sur de Tamaulipas, de hecho, no, tendremos un poquito más de condición nubosa y ahorita lo detallamos. Veamos, siguientes 72 horas para el sur de Tamaulipas. Me llama la atención, esto. ¿Por qué? Porque las probabilidades de lluvia ahorita en la última actualización mostraban potenciales bajos. Sin embargo, ya que observamos esto, a detalle podremos decir que podríamos tener alguna lluvia aislada durante esta madrugada o hacia el amanecer. Recuerde que ayer pasó algo muy similar. En la entrada del frente 27 no teníamos un incremento en las probabilidades de lluvia y sin embargo se registró una lluvia
débil, una llovizna aislada que acompañó la llegada del Frente 27. Entonces, no me sorprendería, tómelo en cuenta, mínima desde los 17, máxima de 20, se cierran los rangos de temperatura, ni siquiera son como lo que veíamos en la imagen anterior, es decir, ambiente fresco, rico, confortable para el día de mañana y mayor condición nubosa. El día viernes lo que observamos es mínima de 16, máxima de 21, un cielo mayormente cubierto, esperando lluvias también. Eso sí lo habíamos visto desde el día de ayer, que hacia el fin de semana observábamos presencia de lluvias, sobre todo en las madrugadas, en los amaneceres, para que lo tenga presente. En el día no, de hecho se ven los potenciales de precipitación bajos, pero sí, recuerde, en las madrugadas, en las noches, en los amaneceres. Y el día sábado es lo mismo, mínima de 16, máxima de 25, si acaso vemos que incrementa la temperatura máxima para el día sábado por la tarde, pero con patrón en el cielo exactamente igual. Es decir, mayor condición nubosa y presencia de lluvias hacia las madrugadas. Esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo. Mi nombre es Daniel Alvarado. Para mí fue un placer haberle informado. No me voy sin antes agradecer a Las Novedades, porque Las Novedades saben lo que quieren.